Cintia, para todos ustedes, queridos televidentes, y para todos nuestros compañeros del canal. Bueno, hoy iniciamos un día con muchos éxitos, prosperidad para todas ustedes. Si de pronto se levantaron un poquito desanimadas, arriba, vamos a empezar a hacer hoy nuestro muñequito que lo dejamos en continuación ayer. Ayer me llamaron muchas señoras para preguntarme sobre los moldes, otras me mandaron fotos por el WhatsApp, muy lindas, olvidé pasarlas para pasarlas acá en el canal. Las felicito a todas ustedes que están haciendo los moldes. Barro Hondo, la vereda Barro Hondo, unos saludos para todas aquellas señoras que ya empezaron a reunirse de nuevo en el salón comunal para lo de la clase, y lo hicieron en la tarde porque no me había dado cuenta del horario de la repetición en la tarde, que va de 3, creo que es, de 3 a 4. Me dijeron algo así, entonces se están reuniendo ellas a ver el programa y me llamaron muchísimo para las preguntas. Lo que más me alegró fueron las fotitos que me mandaron por el WhatsApp mostrándome cómo estaban trabajando con las manos, que para no complicarse con los metros, que los centímetros, que los milímetros, que era lo mejor que había hecho de uno de los programas que ya iniciamos. Pues gracias por sus comentarios. Me alegra muchísimo. Igualmente para Ruitoque, hay un pueblito ahí cerca donde ellas me llamaron, me comentaron también que estaban haciendo los moldes. Girón, Santander, como siempre pendientes. Bueno, les prometo que mañana traigo las fotos que me mandaron para pasarlas acá para mostrarles cómo están de juiciositas haciendo nuestro programa. Bueno, vamos a continuar con nuestros muñecos. Ayer hicimos los moldes de cero, todos acá dentro del programa. Hoy vamos a mirar en la parte que dejamos, ya habíamos cosido, estábamos llenando, o sea, rellenando, les dejé de tarea, varias cositas, una ya la hicieron, esta mañana me estaban mandando el WhatsApp, por ahí tengo el celular donde ya tienen llenos los muñequitos y están listas con la aguja para empezar a coser y armar nuestras caritas. Les dije que si tenían botones sueltos, pues normal, podíamos sacar para la naricita o podíamos pintarla. Vamos a tener dos opciones hoy de trabajo, ¿listo? Bueno, y manos a la obra como siempre. Aquí estamos, vamos acá. Voy a guardar los moldes porque ya ayer hicimos todos los cortes, entonces ya no los voy a necesitar. Los voy a dejar acá y vamos a ver dónde quedamos ayer. Yo por acá guardo en cada bolsita las cositas para mantenerlas ordenadas. Mira, acá quedamos ayer. Esta era la cara de la vaca, ya la tengo rellena. Recuerdan que les enseñé cómo cerrarla. Mira, ya las tengo cerraditas, esa parte. Perfecto, una costura sencillita. Ya tengo aquí las orejas de la vaca, ya las tengo con poquitito relleno, no mucho, mira. Listas para pegarlas a nuestra vaca. Entonces ya tenemos listo esto. Yo tengo este rubor porque vamos a necesitar rubor. Ustedes cogen un labial, cualquier cosa. Lo tengo acá, un rubor, pues lo compré pero no me gustó porque los colores son muy fuertes, pero para los muñecos están perfectos. Y hice estas cositas. Aló, muy buenos días. Días. Doña Betty, ¿cómo está? ¿Ya tiene listo mi cafecito? Muy bien, sí señora, ya. Ah, toma el nombre suyo. Ah, bueno, el nombre mío, sí, porque oiga, aquí no tengo cafecito. Está frente al cañón para seguir con el muñeco. Bueno, doña Betty, ¿se adelantó? Sí, ya tengo listo. Cuando vaya yo le llevo para que me mire. Bueno, no me mandó las fotos, ¿no? Casi todas. Ayer recibí cantidad de fotos en el WhatsApp. Voy a pasarlas por acá. Mañana las bajo a una memoria y las paso para que vean cómo están de juiciosas. Sí, no, yo cuando vaya se los llevo para que me los mire en vivo y en directo. Vale, doña Betty. Entonces la esperaré en la casa el fin de semana, si puede. Con mucho gusto. Señora. Bueno, doña Betty, cuéntenos. ¿Hoy qué tiene para aportarnos a nuestro programa? Ay, no, doña Anabel, tantas cosas lindas que hay que decirle a usted. Felicitar al canal, porque usted está nuevamente allá. Felicitarla a usted, que Dios le dé mucha bendición y le bendiga esas manos para que nos siga enseñando tantas cosas lindas. Amén. Igualmente, doña Betty, que Dios bendiga su hogar. Muchas bendiciones a todos sus nietecitos y a sus hijos. Un abracito como siempre. Yo ya los conozco. Que cuido. Bueno, doña Betty. Bueno, doña Betty. Bueno, feliz día. Bueno, chao. Bueno, acá yo ya tengo listo esto. Recuerda que les dije que tenemos que sombrear y les comenté que teníamos que traer pinturas de varios tonos. Por acá tengo. Yo tengo el mezclador. Vamos a estrenar mezclador. Tenemos un trapito y tenemos la pintura. Ya si nosotros queremos con manchas negras, la vaca, pues le ponemos manchas negras. Vamos a necesitar blanco para los ojitos. Vamos a necesitar rojo para la boquita. Y yo creo que con este voy a sombrear, con el marrón oscuro. Tengo dos tipos de marrón.
Necesitamos pinceles liner o pincelitos. Ustedes se acuerdan que yo les enseñé hace mucho tiempo con el delineador de los ojos. Era el mejor liner que nosotros podíamos tener para sacar pestañas, para sacar las líneas de los ojos, todas esas cositas. Porque como tiene una punta extra fina, ¡ay, me encanta! Para las pestañitas, quedan espectaculares. Bueno, por acá tengo mi bolsa, hijo. También trajimos un pincel rústico. Ah, ya lo había sacado. Acá está. Este pincel rústico es con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Este pincel no lo vamos a mojar, porque si lo mojamos vamos a manchar todas las figuritas. Entonces voy a empezar. Paso por acá. Estos son mis tarros del agua, los de alberjitas y esas cosas de enlatados que los guardo, porque son perfectos. Si se caen no se rompen y no hay peligro. Bueno, aquí este creo que está más oscuro. Mírenlo. Acá está. Entonces vamos a empezar sombreando. Ajá. Listo. Tomamos un poquito de pintura y hacemos esto. ¿Listo? Medio lo descargamos. Más o menos esto, que cuando ya haga esto ya esté listo. Entonces mira lo que vamos a hacer. Tomamos la oreja y empezamos a hacer esto. ¿Sí vieron? Queda como una pequeña sombra. Voy a sombrear primero todo para después empezar a trabajar la otra parte. Tiene que quedar así sombreadito. Esto es lo que se llama country, muñequería country. Trabajamos con pintura, trabajamos con telitas, con botones, con apliques, con retacitos. Tenemos una cantidad de cosas para trabajar. Bueno, ayer me estaban llamando las señoras que cómo era el número del canal, que no habían podido llamar, que ta, 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 ta. Bueno, ahorita les vamos a pasar el número del canal para que nos llamen y nos hagan las preguntas, dudas, comentarios sobre el programa, que querrían ver, como siempre. Bueno, todo esto se está sombreando, ¿vieron? Va cargándose el pincel a medida que se va descargando para seguir haciendo nuestra sombra. Ya qué tan pronunciadas las quieren, ya ustedes deciden, ¿no? A mí me gusta que queden bien oscuritas. Recuerden no mojar el pincel, porque si mojan el pincel van a hacer una mancha completa y esto es una especie de sombra. Bueno, ya tenemos lista la sombra del contorno. La carita, las orejas, la trompita, y si tuviesen los cuernos también tendríamos que sombrearlos, ¿listo? Ahora, ¿qué voy a necesitar? Pintura negra. Muchas vacas tienen las manchas marrones, las tienen negras, las tienen rojizas, ya ustedes miran qué color, pero a mí me encantan negras. Bueno, tomo mi pincel con el que hice las sombras ahorita y vamos a cargarlo. Este sí necesito que tenga suficiente pintura. Lo descargamos un poco y empezamos. Por acá una mancha, por acá otra. Recuerden hacerlo moteadito para que no se demore tanto en secar. Entonces por aquí, por acá le voy a poner otra mancha. ¿Listo? Y por acá por debajo otra mancha. Vean, ya tenemos las manchas de la vaca. ¿Vieron? Ahora me voy a las orejas. Las orejas también requieren manchas. Entonces esta es la parte del frente, la voy a bajar acá y voy a organizar mis orejas. Mis orejas van a ir así, porque si fueran hacia afuera serían de perrito. Tengan cuidado con eso. Las orejas de la vaca siempre van hacia adentro y las orejas de los perros van hacia afuera. Es importante ese detallito. Entonces ahora de nuevo hago esto. Mancha por acá. Mancha por acá. Y yo creo que le haré una pequeñita por acá por debajo. Listo. Tengo ya la manchita de la vaca. Divina, ¿verdad? Súper fácil de hacer. Vamos a hacerle esta por acá. Una. Vamos cargando a medida que vemos que el pincel no tiene pintura. Acá. Vamos a hacerle la otra manchita por acá. Y la otra por acá. Listo, ya tenemos las manchitas de la vaca, ¿vieron qué fácil es de hacerlas?
La trompa normalmente no me gusta ponerle manchas, la dejo limpiecita, entonces vamos a tener en cuenta eso. Bueno, ya yo he terminado esta parte, voy a tapar las pinturitas para no hacer de pronto un pequeño accidente. Las coloco por acá y voy a mover acá, ya no las voy a necesitar. Listo. Vamos a ir a la segunda parte, que es para el armado. Normalmente tenemos en cuenta, porque a veces se nos ensucia la mesita y no tenemos en cuenta y manchamos las cosas que estamos trabajando. Siempre estar limpiando nuestro sitio de trabajo como precaución, ¿listo? Bueno, ahora voy a ir a colocarle la trompita. Esta va a ir acá, ¿sí ven? Entonces yo marco normalmente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se nos cayó la llamadita. Mira, voy a colocar tres dedos ahí. Tres dedos de separación, dos dedos del lado y dos del lado. ¿Listo? Eso quiere decir que ese es el espacio donde vamos a colocar la parte de los botoncitos. Yo ya traje aquí unos botoncitos. También se los pueden pintar con pintura roja. Ya cada cual decide. O le pueden hacer una muesquita y listo. Aquí traje mis botoncitos y mis moñas. Vea. A este se lo vamos a hacer pegadito los botoncitos y a la gallina lo vamos a pintar para que vean las dos técnicas, que es súper fácil de trabajar. Entonces ahora, ya teniendo esto, vamos a buscar una aguja. Acá la tengo. Mírala. Tomamos y le hacemos nudo. Ustedes deciden si con una sola hebra o con dos. Yo voy a trabajar con una porque tengo el hilo súper resistente. Entonces aquí está, voy a subirla acá, ¿vieron? Entonces, ¿qué hago? La mido que nos quede bien y me voy para atrás y voy a salir donde está el alfiler, ¿vieron? Como tenemos nudo, acá, ya lo tenemos. Después de que he salido donde está el alfiler, tomo el botón, lo atravieso y vuelvo y agarro y me voy hacia atrás a donde está la puntita. Llevo la aguja hacia atrás, saco la hebra que no necesito y miren, voy a tomar esto. ¿Recuerdan que este es el nudo de Anabel? ¿No? O el nudo mágico de Anabel, que todas lo trabajan ya. Muchísimas talleristas lo trabajan. Mira, se hace primer nudo, segundo nudo y vea, miramos si está bien ubicado y agarramos la hebra de la aguja y lo vamos a jalar. Y mira, ya quedó puesto nuestro botón, ¿listo? Cualquier cosa lo rematan, si se fue la hebrita completa hacia adentro, pues le hacen un pequeño remate para que no se nos vaya a soltar. Yo le voy a hacer un pequeño remate aquí. Y ya quedó listo nuestro botoncito. Ahora me voy a mirar al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Nudito para que no nos pase derecho y revisamos acá. Bueno, ya tengo mis uñas todas pintadas, pero bueno, de atrás hacia adelante salimos donde está el alfiler. Listo, ya lo tengo. Y tomo mi otro botoncito y vamos a hacer exactamente lo mismo. Mira, regresamos, ya no necesitamos el alfiler, lo retiramos y regresamos por donde mismo. Vea. Vuelvo y hago exactamente lo mismo. Tomo el del nudo y hago uno, dos. Recuerden que el que jalan es de la aguja, si no, no corre. Y mire, voy a voltear para que ustedes puedan ver ahí. Mira cómo inmediatamente ustedes jalan y queda puesto el botón. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos entonces la naricita de la vaca lista. Entonces voy a dar la vuelta y voy a rematar acá. Listo. Tenemos rematadito y ahora nos vamos a colocar nuestras orejas. Súper fácil de colocarlas. Van a ver cómo es de fácil. Siempre hacemos nudito para que no vaya a pasar derecho. Entonces miramos y esta es una de las orejas. ¿Sí vieron? Entonces agarramos, a mí me gusta todo cosidito para que cuando se vayan a poner en la lavadora no se salgan las piezas. ¿Sí vieron? Ya quedó rematado.
lo estamos haciendo dentro del programa, como ustedes dijeron. Ahora yo la levanto y mire, ¿sí ve? Ya quedó la orejita puesta. Ahí. Quiero darle de pronto una caída, le doy una puntada acá porque la voy a poner de imán, entonces quiero que me quede de frente. Simplemente le dan una puntadita acá. ¿Vieron? Regresan y rematan acá. Mira. Y ya quedó de frente. Entonces voy a rematarla acá. Bueno, ayer me escribieron muchas señoras que si vamos a enseñar a hacer un delantal acá porque quedaron fascinadas con el delantal ayer. Ahí tengo los mensajes de ustedes. Sí, vamos a hacer un delantal acá. Claro que sí. Bueno, entonces acá. Me voy con la siguiente oreja. Bueno, ahí pegamos las dos acá en el programa para que aprendan y no se nos pase ningún detalle. Igual, vamos a pegarlo. Se nos desenhebró la aguja por acá. Recuerden que la orejita, sobre eso no se va a ver la costura. Ya les digo por qué. Mira. Listo. Vamos a quitar nuestras hebras sobrantes. Y ya. Aquí ya vamos con nuestra vaquita. ¿Vieron? Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es los ojitos. Recuerda que les dije, voy a enseñarles dos técnicas de ojo, que son los ojos pegados y los ojos hechos con pintura. Acá a la vaca se los vamos a pegar y a la gallina se los vamos a pintar. Así que voy a proceder a pegarles. Mira, vamos a ubicar el punto donde van a quedar los ojitos. Si la queremos mirando para arriba o la queremos mirando para abajo. Estos son ojos plásticos que se consiguen en cualquier sitio. Mírenlos ahí. Entonces voy a pegarlos. Podemos pegarlos con silicona fría o los podemos pegar con silicona caliente. Ya ustedes miran, si están haciendo el trabajo con niños, les recomiendo la silicona fría para que no se vayan a quemar. Bueno, por acá vino destapada esta, entonces quiere decir que se nos tapó. Vamos a hacer esto para sacarla. Tomamos, dejamos que baje nuestra silicona. Mírala, ahí sale. Le colocamos en la parte de abajo y en la parte de arriba una pequeña cantidad. O sea, no tiene problema que los niños se vayan a quemar. Y la ubicamos a donde nosotros queremos el ojito. Lo mismo hacemos con el otro. ¿Por qué no les recomiendo silicona caliente para pegar los ojos? Porque la silicona caliente tiene tendencia a derretir el plástico. Listo. Ahí ya tenemos los pequeños ojitos. Bueno, por allá, por allá. Ya me ve, ahora sí ya me di cuenta. La costumbre de trabajar al revés, pero bueno. Aquí ya está. Tenemos los ojitos. Ahora nos vamos a qué parte. La ve chistosa la vaca, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerla toda sexy, coquetita, para terminarla. Entonces, mira, esto es un cordón de sudadera. Cuando ustedes van al centro, compran este cordón y hay dos tipos, uno que se sale y otro que no. Mira, es importante comprar este, por acá, sí, mira, tiene que salir. Tiene dos puntas, una por donde sale más y la otra por donde no, quiere decir que esta es la punta tal vez. Sí, mírala, él se va soltando, mira, ¿sí ven? Entonces compramos un metro de cordón, metro y medio, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Este mismo cordón lo utilizamos para las barbas de Noel, lo utilizamos para los pelos de las muñecas. Bueno, eso tenemos una cantidad de utilidades en este cordón y queda espectacular. Lo que me gusta es que no se escurre después. Mira, ya lo desbaraté. Entonces ahí ya ustedes lo ven sueltecito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar esto. Más o menos agarramos, le damos las vueltitas. Todito, todito. Ya dependiendo qué tan pelucona queda la vaquita, ¿no? Entonces, mire, vamos a amarrarla acá con el mismo cordoncito. Con las mismas puntas y listo. Ya tenemos acá. Vamos a cortarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Anabel. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Con quién hablamos?
con Jairo, el último agregado que tuvo usted, que ella, que yo entrevisté. Ah, sí, sí, sí. Buenos días, don Jairo. ¿Cómo está? Cuéntenos. No, doña Anabel, esperando la gallina, porque es que la vaca me quedó y no terminé de hacer los moldes. Bueno, ya vamos a hacer la gallina. Voy a terminar la vaca. ¿Cómo? Es que la gallina ahí tengo ya todo listo. Bueno, listo. Hasta donde quedó usted ayer, hasta ahí la tengo. Ahora bueno, me falta. Y yo tengo la pregunta, ¿el sábado a qué hora se puede ir por allá para sacar los moldes? Yo estoy todo el día en el taller, a cualquier hora después de las 8 de la mañana nos podemos tomar un cafecito allí y compartimos moldes. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, don Jairo, entonces ahorita vamos a la gallina y gracias por estar pendiente. ¿Por dónde nos está viendo, don Jairo? TVC 82. ¿62? 82. Ah, 82 es de, claro, creo que es. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Jairo, que tenga un feliz día. Saludos a la familia. Gracias, con gusto. Bueno, mira, acá tengo ya el peluquín, lo llamamos así. Por acá tengo la silicona caliente. Entonces, ¿qué hacemos? Nunca le coloquemos la silicona al peluquín porque nos vamos a dar una quemada de esas que, mejor dicho, ya me pasó, por eso estoy diciéndoles. Mire, entonces vamos acá y hacemos presión. Normalmente yo siempre tengo un trapo para ponerlo encima y así espicho y no me sale en ningún lado para quemarme. ¿Vieron? Ya. Listo. Entonces ahora yo tengo unas corbaticas, ustedes pueden hacer cualquier clase de corbaticas en la casa. Yo tengo estas que las hacemos para los disfraces de perritos. Voy a colocarme estas corbaticas que las tenía elaboradas. Entonces, mira, le colocamos por acá a nuestra vaca coqueta. Listo. ¿Ah? Ah, por acá está, por allá. Por acá está mi vaca totalmente terminada. ¿Vieron? Súper fácil de hacerla. Mejor dicho, vamos a hacer cantidad de vacas de imanes para vender y hacer un poquito más de ingresos. Bueno, yo ahí ya yo puedo hacerle cualquier cantidad de cosas. Si quiero una vaca coqueta, le pinto una línea aquí con pinturita, le saco unas pestañas por los lados, puedo hacer lo que quiera. Yo ayer en casa armé una vaca y mírenla acá. No le he hecho sombras, no le he hecho absolutamente nada, pero quise armarla en la tarde como para traerles un ejemplo de otro estilito de vaca así, sin sombritas ni nada, ya le harían las manchas que ustedes quieran. También la voy a arreglar en casa después para verla cómo queda. Bueno, pues terminada nuestra vaca, vamos a colocarla allí para nuestras rifas a fin de mes. Por acá las dejo. Y ahora nos vamos con la gallina que está esperándola usted, don Jairo. Ayer adelantamos varias cosas. Bueno, antes de continuar con nuestra gallina, les voy a dejar la tareita que ya tengan listo. Está el piquito, está, ay carajo, la cresta. No, este es el coto y esta es la cresta. Bueno, y antes de continuar, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Bueno, y nosotros continuamos acá con nuestra gallinita. Bueno, todas las señoras ya tienen listo. Ayer me mandaron las fotos así terminaditas, me las mandaron así. Yo le hice una pequeña costura, la pueden dejar abierta, ya ustedes deciden, abierta se ve lo más frondosa. Ya cerré aquí, le hice una pequeña costura. Esto no necesariamente tienen que hacerlo porque no la necesitan. Simplemente que me dio por hacerle pequeños cambios a último momento. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos a coser. Necesitamos una agujita. Ah, bueno, pero vamos a sombrearla para que ustedes también se den cuenta que la gallina también se puede sombrear. Entonces, mira, acá lo tengo untado de negro, voy a darle una pequeña limpieza y vamos a tomar el marrón. Tantito marrón y vamos a cargarlo como siempre. Va a quedar un marroncito oscuro que nos va a quedar hasta bonito, mira. Bueno, hacemos la prueba antes de hacerla en la gallina, listo. Mira. Ya ustedes deciden qué tan oscuro lo quieren. A mí me gusta hacer bien las marquitas. ¿Vieron? Ya le voy sombreando esto. Aquí nos quedó un poco más oscuro porque lo hice con marrón y negro. Esta parte también la vamos a sombrear
Recuerdan que cuando las gallinas les miramos la cresta, tienen oscurita, como quemada esta parte. Pues mira, es esto que estamos haciendo. Mira, ya, ahí nos queda quemadita. El pico le podemos hacer una pequeña sombra acá. Recuerdan que yo hago casi siempre los picos completos, no les hago costura, esta vez me dio por hacerle costura. Ahí la tienen. Entonces ahora ya está listo. Si quiero le hago una pequeña sombra aquí a esto, ya ustedes deciden. Muy suave. Ya. Ahí ya está lista mi sombrita. Ya. Como es que dijo, ya ensucié todo, me dijo que ya es una luna, pero no, es una pequeña sombra. Ya terminamos ahí, voy a pasar mi trapito por acá y por acá. Ahora ya tengo listo, se cayó por ahí el pincel, pero no lo necesitamos, no hay problema. Esta parte, mírenla, voy a tomarla y voy a medirla acá. Yo normalmente le coloco casi siempre un alfiler para que no se mueva. Ya ustedes deciden. Acá. Listo, ahí ya nos quedó. Entonces inicio desde la parte de acá. Cuando ya doy el primer pasito de la costura, ya no necesito dejar el alfiler. Voy tomando, mira, tela de la gallina, tela de la cresta. Lo pueden hacer pegado, pero recuerden que cuando lo hacen pegado, cuando se va a la lavadora a lavar nuestras piezas, ya se desprenden. Y entonces hasta ahí llegó el cuento de nuestro trabajo. Mira, retiro el alfiler y sigo cosiendo, tomando las dos piezas y aquí. Cuando ya he terminado, llego y pongo la mano, la apoyo, dejo caer y hago presión sobre la mesa, ahí ya. Y entonces jalo el hilo. Al jalar el hilo, ella queda puesta, inmediatamente ya queda firme, ¿vieron? Entonces voy a rematar. Acá. Un, dos, tres. Y jalamos. Ya tenemos puesta la cresta. Vieron que ella va coquetica hacia un lado. Esta tijera no nos corta hoy. Bueno, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el pico. Mírenlo. Acá. Voy a buscar mis botones, porque a mí me encanta poner botones. Acá traje unas cositas de unos apliques que tenía por ahí que me sobran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Marcar, primero que todo, dónde va a quedar nuestra nariz. Recuerda que la nariz de la gallina es más pegadita, no es tan abierta como la vaca. Entonces, es como un dedito. Mire, ahí está. Entonces, voy a tomar de aquí, de la parte de debajo, puedo hacerlo así. Acá, salgo acá. Regreso porque ese no tiene pata para pegarlo, entonces lo vamos a hacer solo con el hilo. Mira, jalo y tomo ese nudito y hago un nudo, dos nudos y ya está pegado. Voy a quitar el alfiler y ahora lo sostengo y jalo. Inmediatamente queda pegadito, ¿vieron? Ay, yo adoro este nudo para todos nuestros muñecos porque no tenemos que matarnos la cabeza. Corto, lo aseguro una vez o dos veces y corto. Vuelvo y hago. ¿Por qué le hago siempre nudo? Porque a veces se corre completo y no nos queda y pasa derecho. Hago exactamente lo mismo que acabé de hacer. Miro dónde está el punto del alfiler. Por acá yo espero para que ustedes vean. Exactamente el puntito del alfiler. ¿Vieron? Entonces voy por debajo. Mire, agarro. Suficiente, tienen que agarrar suficiente, si no, no hunde. ¿Vieron? Llevo ahí. Y ahora paso a donde está la naricita. Y regreso por ese mismo lado, saliendo a la parte de abajo. Ya lo tengo ahí. ¿Vieron? Entonces retiro mi alfiler porque yo ya no lo necesito. Y vamos a agarrar. Y miren, ahí. Vuelvo y hago nudo 1, nudo 2, perdón, se salió, 2 y ya. Y entonces teniendo esos dos nudos, agarro y jalo. Mire cómo corre el nudo solito. Mire, ya quedó puesta la naricita. Entonces vamos a coger y vamos a cortar aquí, pero antes, recuerden siempre hacer un remate antes de cortar.
y después de que ya hemos hecho el remate, ya, ahí lo tenemos. Listo, mira, va ya la cresta, va la naricita, recuerden que también le pueden hacer naricita de corazón, ya cada cual decide cómo la va haciendo. Ahora me voy a pegar esto, le pueden hacer una puntada o le pueden pegar botoncitos chiquiticos, yo le voy a pegar estos botoncitos. Recuerden, amigos y amigas, no vayan a ponerle la silicona al botón, ni al pelo, ni nada, porque se queman. Simplemente ustedes agarran y colocan el chiflón de silicona a la figura. Después de que ya lo han puesto, llevan con mucho cuidadito ahí y le hacen una pequeña presión para que seque. Lo dejamos tantito ahí para que no se nos levanten y listo. Miren, ya quedó listo ahí. Ahora nos vamos al siguiente paso. Recuerde que ella también tiene pelito. Por aquí traje para ella un pelo marrón. Recuerden, van, compran el cordón de sudadera, siempre cojan el cordón y revisen lo que suelte, porque muchas veces lo compramos y no nos sueltan y no nos sirve. Entonces, cuando miren el cordoncito que van a comprar, miren que suelte. Vamos a terminar acá, lo suelto, no sé qué tan pelucona quiera la gallina, ya cada cual decide. Listo, ya lo tengo suelto. Entonces ahora voy a hacer las vueltitas en la mano como siempre. Si la quieren bien pelucona, le hacen bastante. Y si la quieren flojita, sueltecita, que no quede con tanto pelito, pues ya miran qué tanto, ¿no? Mira, yo voy a hacer aquí el nudito. Con ese tengo que asegurar las vueltas. Puedo soltar la vuelta, darle un corte o simplemente la dejo así como queda. A mí no me gusta cortarla, ¿por qué? Porque cuando la corto, a veces se estira. Entonces, mire, aquí es esto. Le pueden dar un tijerazo aquí, ¡chac!, para que se vean las puntas. Y si la quieren crespita, pues la dejan quietica sin darle ningún corte. Mire aquí. Entonces, vamos a coger la silicona y vamos a agregar desde acá. ¿Sí vieron cómo está caliente? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado. Y vamos a tomar nuestro peluquín y le vamos a hacer una pequeña presión. Recuerdan que yo le tengo miedo a la silicona, entonces cojo un scoop y hago esto desde acá y la presiono para que pegue y no nos quememos nosotros. ¿Listo? Ahí vamos. Y ya quedó el peluquín de la gallina. A mí me encanta ponerle peluquín porque la hace ver toda coqueta. Bueno, nos vamos al siguiente paso. Nos vamos a pegar nuestra cresta. ¿Sí vieron? Esta se pega aquí debajo. Entonces vamos a buscar nuestra aguja, como siempre, que esté enhebradita. Y vamos a pegar la cresta. Ay, mi aguja, mi tijera no corta hoy. Bueno, mira acá, ¿qué hago? Le doy unas puntadas aquí debajo. La pueden pegar con silicona, pero vuelvo y les repito, no soy muy amiga de la silicona para pegar estas cosas. Listo. Entonces, aquí vamos. Damos vueltica. Y jalamos. Y listo. Esto no se va a ver porque, mira, esto lo va a tapar. Vamos. Muy bien, yo creo que tenemos suficiente tiempo para pintarle los ojos, para hacerse los pintados. Bueno, entonces vamos a trabajar los ojitos. Mira, aquí tengo pinceles. Tengo tres tipos, cuatro tipos de pinceles. Yo traje por cualquier opción, vamos a utilizar cualquiera. Tengo mi pintura negra, negra, que donde la guardé, no la he sacado. Aquí está, sí. Aquí está la blanca, aquí está la roja, sí, sí había sacado la negra, pero la tengo perdida. Bueno, nos vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a mirar dónde vamos a pintar los ojitos, marcamos los puntos y hacemos lo siguiente. ¿Ya? Thank you.
con la pinturita. Ya miran qué tamaño quieren hacer los ojitos, ustedes deciden. Con este se rellena. Ahora nos vamos con este pequeño, que es el liner. Y con este es que se hace la parte de las pestañas. Ya ustedes deciden qué tamaño de pestañas le hacen. Ahí para que se vean coquetas. Luego aquí. Pueden repasar las pestañas, ya ustedes deciden cuántas veces, para que se vean larguitas. Igual tomamos aquí y hacemos así. ¿Vieron? Acá ya está. Le hacemos una pequeña cejita acá. Y otra acá. Ya tenemos la parte de las cejitas. Ahora nos vamos aquí de voladores porque quiero hacerle un detalle. Mira, esta parte vamos a ponerle puntos rojos. Los podemos hacer bien gruesitos para que se vean mejor. Entonces, si los queremos más gruesos, simplemente cargamos más nuestro pincel. ¿Vieron? Ahí los estaba haciendo con el pincel semidescargado. ¿Vieron? Lo mismo le hacemos acá al cotico. ¿Vieron? Ahí va. Súper. Ya cuando esté seco, entonces tomamos, pues ahí está un poquito húmedo, pero voy a adelantar. Tomamos un poquito de pintura, lavamos el pincel, lo secamos. Y hacemos lo siguiente, tomamos un poquito de pintura blanca, dejamos una gotica y hacemos una pequeña curva. Una gotica y una pequeña curva. ¿Vieron? Bueno, ahí yo la hice de rapidez, pero bueno. Ahí tienen, bueno, por allá. Tiene la gallinita, le arreglan los ojitos que le queden bien cuadraditos y todo. Aquí la tengo en otro estilo. Mírenla. Pero no la he terminado tampoco porque me faltan las pestañitas, me faltan varias cositas. Entonces ya ustedes con los retazos que tengan, las cortan, las arman, ya es al gusto de cada cual. Esto es un pedazo de tela de mueble, esto es un pedazo de tela... ¡Ah, mira, del delantal que me quedó el retazo! Entonces de ese retacito que me quedó el delantal, le hice la crestita, ¿vieron? Y esos pedacitos abajo. Todas las telas nos sirven. Esta ya es una gallinita que sale dentro del country. Esta es una gallinita muy, muy, muy country, como dicen por ahí. Miramos la parte del ojo, cualquier cosa, le ampliamos aquí, que no me gustó. ¿Vieron? Ya le vamos cuadrando los ojitos, vamos cuadrando todos los detallitos y ya tenemos allí más tiempo. Ahora mira, ella también es coqueta, ¿ja? Nos vamos acá. Recuerda nuestra dirección donde pueden ir a cargar los moldes. Es en la carrera 31, número 1714 y nuestro WhatsApp 310-8698-323. Bueno, entonces aquí, yo lo entendí poquito. Mira, aquí ya le hice el detalle de la moñita. Y aquí nos vamos con nuestra gallinita ya totalmente terminada. Bueno, ¿qué opinan? ¿Ah? Divina, ¿verdad? Unos detalles sencillitos, le cuadramos más pepitas y ya cualquier cosa. Bueno, voy a utilizar un poquito de rubor para que ustedes vean cómo se utiliza el rubor. Bueno, yo les dije que había traído por acá un maquillaje que me sobró. Mira, vamos a utilizar este tono. Recuerden, siempre lo cargamos y luego lo descargamos para que no nos vaya a quedar manchada la muñequita. Mira, acá y vamos a hacer esto. ¿Vieron? Un pequeño detalle. Acá hacemos eso. Ya le vamos dando toquecitos al gusto que quieran, si la quieren más grandecito, más esparcido, más al orillo. Si le quieren dar un pequeño toque rosado en el orillo de la cresta, también hacen exactamente lo mismo, mire. La pueden sombrear con rosado en lugar de marroncito. Mira el detallito. Bueno, eso es, hay tantas maneras de hacerlo. Mira. ¿Vieron? Ya cambia.
Ya cada cual le da el toque que quiera, el estilo que quiera, la forma que quiera. Entonces, mira, ahí hicimos ojos pintados, ojos pegados. Cada cual decide cómo la quiere armar. ¿Listo? Bueno, yo les adelanté otro muñequito en casa porque allá van a tener moldes para escoger. Mira lo que les adelanté. Me faltó fue sombrearlo, hacerle varias técnicas, terminarle los ojitos, pero bueno, iba adelantando, este molde también lo tienen para que ustedes lo vayan a calcar. Bueno, yo creo que me queda un poquito de tiempo para enseñarles las puntadas. Ahora vamos a enseñar las puntadas que le hice a estos. Voy a limpiar esto por acá. Y mira, cualquier hilo que ustedes tengan, oscuro, marroncito, brillante, lo que sea, vamos a aprender a hacer las puntadas. Las puntadas es las que tienen los otros muñecos. Tomamos acá, vamos a cortar acá y pasamos por acá. Bueno, esto se hace un nudito acá. ¿Listo? Vamos a trabajar este oricho. ¿Ven? Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos así. Vamos tomando. Por acá nos está un poquito mojado, pero bueno, ahí intentamos trabajarlo. Bajamos y subimos. Estas puntadas las hacemos antes de armar nuestro muñeco para que nos quede fácil. Porque aquí se nos enría un poquito. Bueno, voy a hacerlas varias y después las jalo. Entonces, así. Vamos dando, miramos acá, tengo ya desorden por acá, mira, vamos cuadrando las hebras y aquí vamos dando, ¿vieron? Aquí ya llevo varias puntaditas, pero esas se ven, ya les digo cuándo se ven, suben, bajan, la distancia ya cada cual elige qué tamaño de puntada le quiere dar a su muñequito. Yo utilizo mis agujas, que ya saben que adoro las agujas grandes. Bueno, ya aquí terminaríamos, imaginemos que ya terminamos de hacerla, entonces voy a jalar los hilos. Se me enredó uno. Cuando se enrieda, devolvemos y templamos. Ya, ya está desenredado, entonces jalamos. Ahora mire qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar y voy a jalar. Que he jalado ya, entonces voy dándole el cuadro. Mire, cambia de una vez el orillo de la muñeca. ¿Vieron la diferencia? De una vez va cambiando. Aquí está cachetona, aquí ya está planita. Ya cada cual decide cómo la quiere hacer. Vuelvo y les repito, las sombras se las da cada cual como quiera. Más claras, más oscuras, marrones, beige, ocrecitos, eso, hay una cantidad de formas de hacerlas que ahí tienen. Bueno, y así van haciéndole todo el orillo a la muñequita, a la cresta, todo, van subiendo. Bueno, yo como que tengo otro poquito, voy a pasar a hacerlo de la cresta. Bueno, mira, por acá ya imaginemos, entonces agarran, ustedes pasan, suben acá. Vamos haciendo normalito, luego entran acá. Van a ver cómo cambia la cresta cuando le hacemos la puntada. Ahí tenemos un poquito mojadita la pintura, pero bueno, trato a no moverla. Igual subimos. Enredo. Vamos dando. Recuerden que todos estos programas los vamos subiendo a YouTube para que ustedes puedan repetirlos y verlos las veces que quieran. Bueno, ya tengo aquí, voy a agarrar de acá y voy a jalar la mitad. ¿Vieron? Entonces voy a empezar a jalar de este lado. Ya tengo este crespo. Ahora, cuando ya tengo eso, puedo coger por acá de otro lado. Mira, voy jalando, jalando y ahora sí agarro y tiro el principal que me da. ¿Vieron? Inmediatamente, ¡ups! Le toqué el ojo, ahorita lo arreglamos. Inmediatamente cambia
la crestica. Esas son las puntadas de los muñecos country. Como vieron, acá tengo que trabajar todo mojadito, pero bueno, ahí vamos, cacharreando y quedó lista. Esas son estas puntadas que tengo aquí, en el conejo. ¿Vieron? Se las pueden hacer a todos los muñecos, a todos. Lo que yo les decía ahorita del conejo, de sombrear la gallina con oscuro, con marrón, cualquiera de esos, les voy a enseñar este a sombrearlo con marrón, perdón, con rosadito. Este rosadito, recuerden que siempre lo tienen que descargar, porque si no lo descargan, van a manchar el muñeco. Ya, teniéndolo descargadito, entonces nos vamos a hacer lo siguiente. Voy a limpiarme la mano y mira, vamos a sombrear lo que es el orillo. Miren, ¿vieron? Que inmediatamente cambia, ya ustedes deciden, le pueden poner los cacheticos. ¿Vieron? Va cambiando. Ahora vamos a sombrear las orejas. Esto mismo se puede hacer con la gallina, si no la quieren marroncita. ¿Listo? Ahí, ya, tienen divino, ¿no? ¿Cómo cambia? Si ustedes quieren hacerle un centro a la oreja del conejo, yo no lo voy a hacer por delante, voy a hacérselo por detrás, pero les voy a enseñar cómo se hace el centro. Mira, agarran y hacen esto. Cargan un poquito más, descargan menos y listo. Estos son los centros que llevan los conejos en la oreja. ¿Sí vieron? Entonces ya le hacen el centro que ustedes quieran. Ahí tienen. Bueno, mis queridas amigas y amigos, espero que les haya gustado nuestro programa, que les haya gustado todo lo que aprendieron en estas dos clases, que fue de cero que iniciamos, y espero sus comentarios en el Facebook Anabel Country, en la página, le dan like a YouTube, la página que a ustedes les guste, ¿para qué? Para ir reuniendo amigos y así más vamos subiendo programas, ya depende de lo que a ustedes les guste. Los comentarios también los pueden hacer. Bueno, ahí espero que todos hayan terminado su gallinita, su vaquita, uno de los dos cualquiera, pero bueno, que los hayan terminado de hacer. Me mandan las fotos como siempre y yo las voy a publicar acá dentro del programa. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero alcanzamos, que era la meta de hoy. Nos vemos mañana, como siempre, de 9 a 10 de la mañana. Y recuerda la repetición de 3 a 4 de la tarde. La pueden ver. Y los enlaces en vivo que ya los dejé en las páginas para que ustedes los vean. Mañana, sorpresa, no les voy a contar qué voy a traer, pero ya van a ver, porque como duramos normalmente dos partes, entonces voy a ver cuál de esas opciones voy a traer mañana. Nos alistamos mañana con cuaderno, lapicero, para anotar cada detalle de lo que vamos a trabajar y así en la siguiente clase. Bueno, un feliz día, un abracito para todos, nos vemos, bye bye.